Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, comenzamos este rezo del Santo Rosario, colocando en manos de Dios Todopoderoso las intenciones de nuestro Papa Francisco, las intenciones de Monseñor Mario Moronta y su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, por todos los sacerdotes, laicos comprometidos y quienes están ustedes allí sintonizando nuestra emisora católica del Táchira, la 101.7 FM y 95.7 FM. Aquí el padre Giancarlos Yepes acompañándole en esta oración especial, hoy viernes 10 de septiembre. Recuerden nuestra línea de oración 0276-1343-1662. 0276-1343-1662 es nuestra línea de oración. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón. Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Contemplamos el primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Aló? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh buen Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, en especial las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señora Gladys, por estar con nosotros. Y que mi Señor le bendiga y le acompañe. 0276-1343-1662 es nuestra línea de oración aquí en Radio Natividad. Contemplamos ahora el segundo misterio doloroso, la flagelación a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Andrés. Carlos, hermano Carlos, Dios le bendiga. Felicitaciones, padre. Gracias, Carlos. Ya, un padre. Bueno, bendito sea el Señor. Bendito ¿Algunas sea intenciones mi Dios, que quiera compartir con nosotros, Carlos? Pues, padre, me uno a todas las intenciones de todos los fieles. Sí, Señor. Claro que sí. Bueno, empezamos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío,
Señor, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Virgen de Coromoto, ruega por nosotros. Amén. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Recuerden 076-343-1662, la línea de oración. Y avanzamos ahora con el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Dios le bendiga. Con Darkis. Darkis, ¿de dónde nos llamas? De Arjona. De Arjona. Darkis, ¿algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Bueno, especial hoy en el cumpleaños de un compañero de trabajo, César Contreras, que está cumpliendo años. También para darle gracias a Dios por su nuevo nombramiento, porque ya es padre. Ah, bueno, gracias. Y por todas las intenciones de todo nuestro Santo Papa y nuestro obispo Mario Moronta y ustedes. Darkis, también nos unimos a la felicitación para encomendar a la Virgen Santísima, al Padre Joan Pacheco, quien está de cumpleaños el día de hoy. Le felicitamos y pedimos a Dios que le siga bendiciendo. Padre Amén. Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de la Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Muchas gracias, Darkis, desde Arjona, por estar con nosotros. Vamos a contemplar ahora el cuarto misterio doloroso. Jesús se carga con su cruz a cuesta camino al Calvario. Y en este momento tan especial en el que recordamos y hacemos memoria que Jesús ha cargado con su cruz camino al Calvario, le pedimos a Él que nos dé la fuerza necesaria para asumir con honor, con gloria también, las cruces, las dificultades que se nos puede presentar en la vida sin buscarlas. Los dolores, también las enfermedades, que nos ayude también a que podamos nosotros unirnos a su preciosa pasión y podamos así dar gloria con él. Recibimos a nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Miguel Bolívar. Miguel Bolívar, ¿de dónde nos llama, Miguel? De la Concordia. Miguel, ¿algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Sí, señor padre, quiero pedir por la salud de todas aquellas personas que padecen de alguna condición, alguna enfermedad, especialmente por la mujer que amo, la madre de mis hijos, por Noelí, y por la paz del mundo entero, por la familia, por la unión familiar. Amén. Bueno, le encomendamos a Miguel y a Noelí en este misterio y comenzamos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias, Miguel, Noelí, Dios les bendiga. Desde aquí mi bendición especial para ustedes y su unión. Amén. Gracias a usted, Padre. Bueno, y al igual que Miguel, usted puede marcar el 076-343-1662 para que juntos podamos contemplar y meditar y rezar, por supuesto, el quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Compartimos las intenciones de nuestro oyente en línea. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Yo quiero rezar el rosario. Adelante, hermanita. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María. María, ¿dónde nos llama? De la parte alta de la ciudad. Muy bien, mire, María. No llegué a tiempo para empezar el rosario. No importa. ¿El sacerdote está rezándolo? El padre Giancarlo Yepes. ¿El padre? Giancarlo Yepes. ¿A usted que se ordenó reciente? Sí, señora. Ay, claro que sí. Me alegro muchísimo. Señora María, ¿algunas padre. Intenciones que quiera compartir? Bueno, las intenciones es unirme a las demás personas en sus peticiones, a las suyas. Sí. Las mías propias, padre. Sí, señora. Pero también las de mi familia, porque tengo problemas familiares, padre. Ya en el atardecer de mi vida se me han presentado muchos inconvenientes familiares por diferentes causas, pero más que todo por el alejamiento de la iglesia. Y yo, pues, como siempre he estado con la iglesia y cumpliendo a como Dios me ayude con lo que tengo que cumplir, eso para mí, pues, me mortifica. Y quiero que ustedes, los que me oyen, pues, pidan por esta necesidad de los hogares que están alejados de la iglesia. Claro que sí, María. Nos unimos a esta intención especial y vamos a unirnos también para que el Señor pueda llamar y convocar a su familia nuevamente en su encuentro. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya, Gloria. Gloria al Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y sea bendita sea la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, aliviada a quienes están en el purgatorio, compadeceos de nosotros pecadores y llevada al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Así sea, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Amén. San José bendito, ruega por nosotros. Bueno, gracias, Señor María. Esperamos que prontamente el Señor pueda atender a sus súplicas. Sabemos que Dios responde en el tiempo oportuno, en el tiempo necesario. Bueno, vamos a finalizar ahora con las ejaculatorias. Le pedimos a la Virgencita Santa que nos proteja, que nos abrigue, bajo la maternal protección también y la advocación de Nuestra Señora de Jerusalén, de Nuestra Señora de Coromoto, que celebraremos el día de mañana. Tenemos oyente en línea, buenas tardes. Buenos días, padre. Buenas tardes, buen provecho. Ajá, es Aminta. Quiero decirle unas palabritas que son santas para usted. Padre Giancarlos Yepes. Sí, sí, señora. Lograste escalar los niveles del Señor, del camino del Señor. Siempre oía su programa con el ascensor. Ajá. Y decía, este sacerdote es santo. Este sacerdote también lo que sabe dar es amor. Y hoy sacando, diciéndole que ese sacerdote es santo. Amén. Impregnado del Espíritu Santo y llevando siempre fragancia, irradiando luz, siguiendo las alabanzas que más le agradan al Señor. A la vez le pedimos a Dios que por su intermedio, Padre Giancarlos, nos diga, nos oriente, nos ayude. ¿En qué alabanzas agradan más al Señor para que nosotros podamos hacer algo visible del amor, así como usted hace visible el amor que Dios le da en su corazón siempre? Amén. Amén. Muchas gracias, Amita, por esas palabras buenas. ¿Y qué? ¿Cuál es la alabanza que le agrada al Señor? Y eso también nos lo dicen diversos textos bíblicos. Es la caridad. Nuestra entrega hacia los demás, las buenas obras que podamos hacer sin esperar nada a cambio. Creo que esa es la alabanza perfecta hacia Dios. Ajá. Gracias, sí. Amita, por esas bonitas palabras. Y vamos a rezarle a la Virgen diciendo: Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, haznos, Señora, puros, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. Haznos, Señor, Señora, puros, humildes, mansos y castos en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las benditas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Un saludo para toda su familia. Gracias, Amita. ¿Cómo se sentirá esa familia con ese sacerdote que da tanto y tanto y tanto amor para el Señor? Gloria a Dios. Gracias por tenerme paciencia. No, tranquila. Gracias a ustedes porque estos micrófonos son de todos nuestros oyentes de Radio Natividad que nos escuchan en todas partes del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Oremos. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final de nuestro rezo del Santo Rosario, recordándoles que siempre llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A quienes ya almorzaron, que tengan buen provecho, y a quienes nos preparamos para almorzar, que tengamos buen apetito. Que el Señor les bendiga, les saluda el Padre Giancarlos Yepes y nos encontramos a las 4 de la tarde en Llamados para Llamar. Ustedes se quedan con la mejor programación de Radio Natividad. A la 1 de la tarde, nuestro compromiso con la Santa Eucaristía desde la Capilla Episcopal. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.